¿Qué tal, Raquioneros? Yo soy World Player y esta vez estamos con un video, nuevo video de Raquion, y esta vez vamos a catalogar cómo está la refinería en Raquion. Muchos, como ya sabrán, la refinería en Raquion es muy al azar y es muy, a veces es muy mala. En mi caso, siempre baja muchísimo, la verdad. No logro refinar casi nada hasta leyenda. A las justas, si tengo suerte, llega hasta morado. Pero bueno, hoy vamos a mostrarle cómo es la refinería en Raikion, la verdad. Porque a muchos de verdad les sirve, ¿no? Gastan poquito oro y todo eso. Pero en antes me gasté, en serio sin exagerar, me gasté 1 millón en hacer esto a fondo. Y todavía está en 50% de descuento, ¿ah? ¿Eh? Y me gasté un pinche millón. Llené 7 veces de esto, no. Claro, llené, puse 7 piedras como, ¿cuántas habrá sido? Como 30 veces. Para que en serio solo me dé 1 millón he gastado. En serio, es horrible la refinería. Esto lo refiné hace tiempo, pero esto quedará en un próximo sorteo. Los voy a sortear estas cosas por si quiere extraerlo y eso, ¿no? Pero bueno, están más 0, hay unos que están más 5. Bueno, con el evento que viene, los eventos diarios, voy a conseguir oro y voy a ver si puedo subirlos a grado hasta leyenda para ver si los puedo sortear. Pero el sorteo va a ser después de 2 semanas y media, por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué tan buena está la refinería. Como ya sabrán, en antes me he estresado horrible porque de verdad estaba muy enojadísimo. Porque la refinería para mí es muy mala. De verdad, sin exagerarles, rayoneros, es muy pero muy mala. La verdad es que me he demorado demasiado en este mazo. Ya estaba que quería romper la máquina. Ya estaba que quería salirme el rayo y eliminar todas mis cosas. Pero es que de verdad la refinería está muy pero que muy mala. En antes estaba más 10 creo y me bajó como 4 veces seguidas y me quedé hasta más 2. Me quería matar, en serio. Mira, vamos a ver. Ahorita son 7 piedras. Vamos a ver cuántas fallan y cuántas suben. 7 piedras, vamos. Ya bueno, falló una. La verdad es que tengo poquísimo oro. Tengo 63.000 nomás. Tenía 1 millón en antes junto con el Team Part. Tenía 1 millón y tanto, 1.100.000 creo. Pero bueno, todo mi oro lo he utilizado refinando más que nada. Porque no me he comprado pociones, otras armaduras, no. Bueno, partes de armaduras estas y estas, ¿no? Estas dos partes, perdón, esta de acá y esta de acá. Eso nomás me he gastado el oro y lo demás fue refinando. Pero bueno. Esta más 10. Mira, esta que se baja. Vamos a comprar 7 más hasta que se me acabe el oro. Pero bueno, se sigue bajando. Se sigue bajando. No creo que ni llegue a más 15 ahorita porque no tengo oro y además está que baja muchísimo. Pero bueno, más 9 quedó. 7 piedras, está más 10 y se quedó en más 9. Encima ha bajado. Ay, no, es 7. Dios mío, la verdad es que para mí, ¿ves? Sigue bajando. Más 9. 10. A veces no quiere ni subir hasta más 10, se queda más 9, más 8. Me da tanta cólera. Ya, 13, vamos, una más 14, por favor, ya. Está madre, se baja. Vamos a comprar 7 más, ¿me alcanzan? Sí, todavía se nos alcanza. 13, ya, vamos. Puta, que si lo llego a más 15 lo fondeo. La que va a ser mi alegría, en serio. 13, ya, 2 más, por favor, Raikyon, no me hagas esto, Raikyon. ¿Qué? ¿Qué te hice? 12, 13, por favor, vamos. Ah, la refinería está muy malísima. Por alcanzar un grado más 15 es muy, muy tedioso. Muy aburrido. Sigue bajando, se baja. No hay tanta probabilidad, la verdad. Mucho falla, ¿ves? Sigue bajando. 10, se queda más 11, ¿verdad? Y todavía se sigue bajando. Ah, más 8. Ya estaba más 13, más 12, ¿eh? Ya, ya no me quedan, ya me quedan estas 7 más. Pero bueno, rayándonos, como ven, la refinería está muy, pero muy mala. A veces sigue bajando. Bueno, hay unos que tienen suerte y pueden refinar a más 15 fácilmente, ¿no? Hay otros, ¿cómo le digo? Esto es muy al azar. Bueno, se quedó en más 10, ¿verdad? Mira, me gasté todo mi oro, tengo 1963, soy millonario. Pero bueno, como les dije, la verdad es que eso está muy, pero que muy, muy, muy tedioso más que nada y muy fallida los intentos que podemos hacer, ¿no? Al refinar. Porque la verdad, Raquion, últimamente en la refinería no está tan bien que digamos, ¿no?
Pero bueno, ya conseguiré más oro y voy a tratar de refinar esto hasta más 15 y voy a ver si lo fondeo esto también. Pero bueno, requeneros ya saben, esto. Ah, este también está más 15. Pero voy a fondearlo. Pero bueno, ya saben, requeneros dentro de 2 semanas y media por ahí esperen que también me pueda recargar cash. Y voy a hacer un próximo sorteo sobre estas piezas, ¿no? Pero bueno, ya saben. Es más que nada un video como que informativo, ¿no? Sobre la refinería, que tantas probabilidades hay. Porque la refinería ahorita, en mi opinión personal, para mí es muy mala la refinería. Pero bueno, déjenme saber aquí en los comentarios cuánto se demoran en refinar y cuánto lo gastan. A un grado leyenda más 15, obviamente. Yo me demoré más de, sin exagerar, un ítem me demoré en hacerlo leyenda más 15. ¿Cuánto oro gasté? A ver, gasté como, si esa vez que tuve suerte, gasté como 900.000, si no me equivoco, 800.000 creo, en hacerlo grado esto leyenda, pero no le hice más 15 y me gasté como 1.000.000 y tanto en hacerlo grado leyenda más 15, como 1.100.000, algo por ahí, porque para mí fue muy muy más que nada estresante porque se bajaba muchas veces. Pero bueno, raquioneros, gasté como 1.000.000 y tanto. Bueno, espero que les haya servido de algo. Más que nada es un video informativo, ya saben. Si es así, por favor, denle pulgar arriba, me ayuda muchísimo. Dejarle abajo en los comentarios, ya saben, cuánto se demoraron en hacer un ítem más fondo, ¿no? Más 15, obviamente, grado leyenda. Pero bueno, háganmelo saber aquí en los comentarios si es así. Pero bueno, gracias por ver este video. Yo soy WorldPlayer, se despide. Hasta la próxima. Bye bye. Hola raqueneros, soy yo otra vez. Solo quería decirles que será un próximo sorteo de ítems entre comillas, porque aún voy a ver si las voy a subir y las voy a fondear, porque más adelante me voy a recargar un poco de cash y voy a ver si las puedo mandar, ¿no? Pero bueno, solo quería decirles, hoy más que nada y proponerles, que si este canal llega a los 110 suscriptores, voy a de verdad sortear estos ítems y los voy a tratar de fondear a leyenda. Pero bueno, raqueneros, solo eso quería decirle, que será un próximo sorteo entre comillas. Pero bueno, nada más. Eso es todo. Ahora sí, bye bye.